suelen ser, es la misma de las causas de la pobreza que nosotros tenemos en Canarias. Y la tercera es que, y aquí yo creo que podría ser una historia mucho más teórica, pero me parece importante decir que la naturaleza de la pobreza es relativa, y eso habría que pues, trabajar un poquillo. Igual y también Canarias, bueno, con la que se está dando en el primer mundo, es una pobreza multidimensional. Bueno, pero Néstor no me quiero alargar, porque si no me toca la campana. A mí me parecería importante decir que la denuncia que se está haciendo aquí es una denuncia del sistema. O sea, la economía de mercado, el sistema capitalista, que es el que realmente está generando todo este tipo de pobreza. Decirlo así y denunciarlo, yo creo que esto nos refresca a todos. Porque en el fondo, después de la caída del muro de Berlín o de la perestroika, parece que había que santificar el sistema capitalista, y me parece que esa no es la alternativa. No lo fue la otra, pero esta tampoco me parece que es la que está generando un tipo de sociedad en la que se cree la dignidad de las personas. Yo creo que estamos en una sociedad que está enferma, que está generando muchísimos problemas, y una de las cosas que, a veces se dice que los jóvenes, los drogadictos son enfermos, que los otros no están enfermos, que los adictos son enfermos. Yo creo que quien está enferma en la sociedad, lo único que está haciendo es generar todo este tipo de personas. Unos que son el chivo expiatorio, entre ellos son los drogadictos, chivos expiatorios en nuestra sociedad, porque en el fondo los alcohólicos hay muchísimos más que son también drogadictos, pero y este problema lo hemos tenido hace muchísimo tiempo. El tema de los antidepresivos, a mí me gustaría decirles que datos, por ejemplo, como en la década de los 80, se consumía mensualmente pues cerca de 32 millones de pesetas mensuales en antidepresivos. O sea, en el mercado de la farmacia, el 70% de lo que se vendía era antidepresivo. No me digan ustedes si esta sociedad no tiene un problema, que el gordo, que no solamente son los drogadictos, los alcohólicos, sino hay muchísimo más. Lo que pasa es que ellos crean lo que se llama la inseguridad ciudadana, pero también es un lenguaje que creo que tiene que ver con la clase media alta, porque inseguridad ciudadana también es las colas que hay en la seguridad social para en urgencia, inseguridad ciudadana la ley corcuera, inseguridad ciudadana para mí también el decretazo que se ha mandado, que el último. Bueno, yo creo que la inseguridad ciudadana son muchísimas más cosas que crean a los pobres inseguridad. Quiero concluir con cuatro cosas. A mí me parece importante decir, primero, que los que vivimos en el conjunto de este país y las instituciones estamos viviendo como si no existiera este mundo de pobreza y marginación, este mundo periférico que hemos creado a nuestro alrededor. Y ignoramos las situaciones de pobreza. Segundo, no se acepta que las causas sean la aceptación de la economía de mercado y el tipo de desarrollo, la lógica de desarrollo que se ha implantado, a la que además nos queremos acercándonos al mundo europeo y a los países más ricos de Europa. Tercero, nosotros pensamos que para combatir la pobreza y la marginación hay que hacer cambios sociales y estructurales profundos, y que este modelo de crecimiento no nos sirve. Posiblemente la primera forma de empezar a transformar esta sociedad es transformar el Ministerio de Hacienda. La tercera cuestión es que hace falta, la cuarta, estrategias fundamentales complementarias a esta denuncia del sistema, de la transformación del sistema. La previsión de servicios, proyectos comunitarios en los barrios, crear cauces de solidaridad dentro del tejido social, que son elementos fundamentales. Yo creo que es importante crear una cultura de la solidaridad que antes se había nombrado. Esto es y además, sobre todo porque estamos entrando en el estado del bienestar, lo que pretende, sobre todo, es funcionalizar todo lo que significa la atención al mundo de la pobreza. Bueno, voy a terminar. Y por último, me gustaría decir que esto supone una responsabilidad compartida por todos los sectores sociales. A mí me gustaría, y me gustaría que se pudiera debatir en algún momento, palabras como el voluntariado, que en estos momentos yo creo que no nos van a servir mucho en esta cultura de la solidaridad que nos hace falta. Yo creo que en este tema podríamos intentar avanzar para lograr implantar ese tipo de cultura que nos ayude a entrar en los sectores más importantes de pobreza de nuestro pueblo. Perdón. Bien, por fin viene la palabra, en el último turno, María Auxiliadora León González.
Yo voy a temblar un poco, pero no me tenga que tirar el frío, porque me estoy congelando aquí arriba. Y creo que no soy la única. Sí. Bueno, yo quería intervenir para tener, porque creo que para tener una visión más completa de nuestra sociedad, aunque ya lo he matizado un poquito, creo que hay que profundizar en la situación que viven los emigrantes extranjeros en Canarias, especialmente los inmigrantes extranjeros más pobres. Y me gustaría comenzar con una exhortación de la Comisión Episcopal de Migraciones, que dice que los cristianos, al fundamentar nuestra existencia en el amor, hemos de evitar siempre cualquier tentación de rechazo o de expulsión de los inmigrantes. Debemos ser, en nuestros pueblos, barrios y ciudades, militantes de solidaridad, de la acogida y de la convivencia respetuosa. Por nuestro carisma profético, tenemos la obligación de denunciar públicamente las situaciones de discriminación y de injusticia de las que, con frecuencia, son víctimas estos hermanos nuestros. Y es que yo creo que cada vez son más los trabajadores extranjeros que vemos en nuestras islas. Unos con trabajos estables y bien situados, y otros, la mayoría, con trabajos en precario, problemas de vivienda, vendiendo en mercadillos o pidiendo. Es una realidad diversa, pero son los más empobrecidos los que sufren la persecución, el acoso y la expulsión. Aquellos que proceden de países del tercer mundo, que han tenido que abandonar su país por la situación de miseria en la que vivían. Aquellos que en busca de la dignidad y de una vida mejor caen en las manos de las mafias organizadas. La mayoría de estos emigrantes trabajan en la economía sumergida, carecen de contrato, no están dados de alta en la seguridad social, no cuentan con subsidios de desempleo, sufren el abuso en las jornadas laborales con salarios de subsistencia y viven el miedo a ser descubiertos. Son ilegales y ilegales a causa de la ley de extranjería, que beneficia, que acoge y que inserta al trabajador extranjero rico y hace padecer este calvario, esta situación, al trabajador extranjero pobre. Además, en nuestra tierra, que un día también fue tierra de migrantes y que ha sido de tradición acogedora, empiezan a aparecer peligrosos brotes de xenofobia. Peligrosos brotes de incomprensión. Y se pierden de vista las causas estructurales que generan este problema. Y se ven los inmigrantes trabajadores extranjeros a los pobres competencia, cuando ellos hacen los trabajos que en esta sociedad no quiere nadie. Sin darnos cuenta, nos estamos convirtiendo o estamos aceptando el papel que se nos ha puesto, el de ser la alambrada de Europa para alejar de las fronteras del bienestar a los que llaman a la puerta de los ricos pidiendo solidaridad y justicia. Es grave también que esta situación, sindicatos y organizaciones políticas, salvo honrosas excepciones, se limiten solamente a hacer manifestaciones públicas, cuando no la ley de extranjería. Cierto es también que se dan muestras de solidaridad y acogida, como por ejemplo la de Cáritas y la de otras asociaciones. Y yo creo que en ella, en esta línea, es en la que hay que avanzar y es la que tiene que avanzar la Iglesia Diocesana. Porque como dice Juan Pablo, como se dice la palabra en exerce, lo más importante de todo es que el hombre que trabaja fuera de su país natal, como emigrante o como trabajador temporal, no se encuentre en desventaja en el ámbito de los derechos concernientes al trabajo respecto a los demás trabajadores de aquella determinada sociedad. La emigración, por motivos de trabajo, no puede convertirse de ninguna manera en ocasión de explotación económica o social. En lo referente a la relación del trabajo con el trabajador inmigrado, debe valer los mismos criterios que sirven para cualquier otro trabajador de aquella sociedad. Me ha impresionado que ha habido seglares que podrían hacer lo que ya está mejor que nosotros, los curas y los obispos. También
dejar de ser profundamente profético y social ante las intervenciones, lo cual para mí me esponja el corazón. Además, ya saben ustedes, están hablando de temas que siempre lo digo muy, muy, muy en mi conciencia cristiana. Bueno, unos saludos rápidos. Quiero saludar a François Prescrion, el del equipo internacional de la Sociedad San Jorge del Prado. Decirle que no son tres contan de amor, usted tú. Equipo Prescrion. Merci beaucoup, François, pour ta présence ici avec nous. Nous sommes très contents de vous voir ici. Merci. Muchas gracias. También quiero saludar muy especialmente a José Ignacio Fernández, provincial de los Padres Paules, el jefazo de aquí, de Luis. ¿Dónde estás? Ah, es el jefe. También está Carlos Esparza, miembro del equipo provincial, los que le ayudan a decidir. Y vamos a aplaudirlo porque necesitamos los favores. Esto es una forma de comprar a los padres paules para que nos traten con cariño. Quiero agradecer de un modo muy especial a los padres claretianos, al colegio, a Paco Zambrano, su director. ¿Dónde estás, Paco? ¿Dónde estás escondido? Ponte a pie, ponte a pie. A don Pepe, a don José, el administrador, que nos ha tratado como un como a reyes, nos está tratando, incluido el aire acondicionado. Aunque mayor silladora se queje, los demás no nos quejamos. Ponte una chaquetita esta tarde. Te lo digo, que el que tenga frío que se ponga una chaquetita, porque los demás estamos muy agradecidos. Sí, hombre, con la chaquetita sí se funciona. Y yo creo que ya he saludado a todos los invitados, y entonces ya, ahora ya cedo la palabra a Frank para que nos diga qué es lo que vamos a hacer en este momento. Bien, dado que vamos bien de tiempo y han concluido ya todas las intervenciones personales, con lo cual se cierra el tema del análisis de la realidad social, vamos a tener, por supuesto, no es en las comisiones, claro, pero de momento está cerrada. Vamos a tener ahora unos 20 minutos de descanso, como gracia especial, no se vayan a acostumbrar demasiado. Y recuerden que en la cafetería, en el comedor, hay un cafetito y una galletita. No vayan todos juntos, ¿verdad?, sino en grupitos, así como que no quiere la cosa. Algunos desplegados en el patio. Hay algún canapé, un mentita por lo bajo. Ahora, como siempre, no se apelotonen por favor en las escaleras, que los de abajo se desesperan. Agilicen la salida y dentro de 20 minutos volvemos. Para comentar con lo que estaba
se sugiere por parte de algunos miembros de la asamblea que evitemos los aplausos a fin de ganar tiempo. Yo tengo la impresión de que efectivamente se puede ganar. Este aplauso, ¿qué significa? ¿Que sí o que no? No. O sea, que no se tenga el aplauso. No. Sí, sí, sí. ¡Viva la democracia! En fin, es una sugerencia. Ya ustedes verán. A ver, un par de cuestiones importantes antes de meternos en materia. En primer lugar, con respecto a la situación de las personas en los diferentes sectores allí dentro del salón, según me informan del equipo de organización, parece ser que ha habido algunas personas que se han cambiado de lugar, pero sin haberlo comentado antes. Entonces están bloqueando incluso algunos de los pasos que ellos tenían previstos a fin de agilizar el tema, por ejemplo, de los micrófonos. Entonces, rogamos por favor a todas las personas que se sitúen en sus respectivos sectores, salvo aquellos que, como comentaba ayer, deseen cambiar, que pueden hacerlo tranquilamente, pero no olviden comentarlo a sus respectivos secretarios del sector. Asimismo, los secretarios del sector, por favor, que estén perfectamente localizables para que esto pueda agilizarse. Otra cuestión también de orden técnico es que, una vez más, el tema del agua se mantiene, no tenemos el privilegio en exclusiva, pero sí pedimos por favor que retiren los vasos, no los dejen en sus asientos, porque ayer hubo muchos sitios que tenían los vasos, muchas personas se dejaron los vasos detrás. Entonces, por favor, ellos, los del servicio de organización, están recogiéndolos, ¿no? Ayer lo hicieron, entonces no los dejen debajo, dénselo a los del equipo de manera que ellos los puedan retirar. Otro tema también muy importante es el de los aparcamientos. Parece ser que hay unos cuantos coches situados a la entrada del recinto, de manera que se impide tanto la entrada como la salida. Así que rogamos por favor a aquellas personas que han aparcado en las inmediaciones de la verja de entrada que retiren sus vehículos y que los pasillos que están marcados para el tránsito de los coches, que por favor no los bloqueen, de manera que se pueda acceder siempre desde cualquier punto de los aparcamientos. Hay zonas que están totalmente bloqueadas y ha habido un momento de una necesidad concreta ahora mismo y no se pudo sacar un coche por estar totalmente bloqueado. Entonces, por favor, recuerden de no situar sus coches y ahora, cuando salgamos, las personas que los tengan cerca de la entrada o bloqueando los pasillos, que por favor los retiren de esos lugares. Finalmente, parece ser que se han perdido unas gafas de sol. Si alguno las encuentra, rogamos la de secretaría, de manera que el dueño o dueña puede ir a pedirlas allí. ¿De acuerdo? Bien, vamos a entrar ahora en el segundo bloque importante de nuestra asamblea, que es el análisis sobre nuestra iglesia diocesana. Hay ahora una serie de intervenciones fijas, tal como hicimos ayer con el análisis de la realidad social. Y vamos a comenzar por el portavoz de la Vicaría de la Ciudad de Las Palmas. Estas primeras intervenciones tienen también 20 minutos fijos y para continuar con la dinámica, faltando 2 minutos para concluir la intervención, daremos un toque de campanilla. Y cuando concluyan los 2 minutos, otro toque de campanilla. Sigue un campanillazo. La comunicación de ahora va a ser también un intento de aproximación a la realidad eclesial de la Vicaría de Las Palmas. La Vicaría de Las Palmas la componen 8 arciprestazgos con características muy distintas. Hay 49 parroquias con 78 lugares de culto, de los cuales 16 son atendidos por religiosos.
En dichas parroquias están 59 sacerdotes. Uno de los valores importantes de nuestra Iglesia diocesana es, sin duda, la programación pastoral. En realidad, prácticamente todas las parroquias han ido asumiendo el proyecto pastoral y lo han intentado concretar en la misma. Ciertamente los ritmos son distintos, al igual que las posibilidades. Mientras en muchas parroquias el proyecto pastoral parroquial ha sido elaborado por el Consejo Pastoral, en otros lo hace aún el sacerdote. Asimismo, en bastantes parroquias dichos programas pastorales se elaboran precedidos por una asamblea y se evalúan. Además, cada año todas las parroquias efectúan su propia evaluación solicitada por nuestro obispo. En cuanto a la acción misionera o evangelizadora, el contenido doctrinal Iglesia-Misión está muy presente en todos los esquemas de formación a todos los niveles. Es una dimensión teológico-pastoral plenamente asumida en el lenguaje, en todos los espacios catequéticos y en todo tipo de predicación. Su verificación concreta es muy plural y diversificada, cada cual, cada grupo, cada movimiento, incluso hasta cada presbítero se sitúa desde un modo concreto de entender la acción misionera. En el abanico de matices, quizás en su conjunto, se expresan todas las dimensiones que anuncia la Evangelii Nuntiandi, aunque ciertamente cada sector no las expresa en su totalidad, sino en su acento peculiar. En algunos casos, hasta se considera sospechoso ciertas presencias misioneras más de vanguardia, cercanía a ideologías, opciones políticas, sindicales. Y es este el aspecto misionero en que nuestra Iglesia es más irrelevante e insignificante. Y lo que es peor, sin que los cristianos ahí comprometidos tengan el respaldo comunitario necesario para el discernimiento, la confrontación y el alimento adecuado que fortalezca a medio y largo alcance la pertenencia militante, la permanencia militante. La incidencia real de la vida de nuestra Iglesia en ese ámbito es muy escasa. Son pocos los cristianos que están presentes en la vida pública, política, social y cultural como concreción de su compromiso de fe y, por lo tanto, con clara conciencia de que tienen que evangelizar dichos ambientes y estructuras. La conciencia de la dimensión misionera motiva una honda preocupación por los alejados. Esta preocupación es real, pero no acabamos de concretarla. Vivimos en general más cogidos por las tareas normales de la vida parroquial que volcados en crear caminos nuevos de encuentro y de evangelización con la gran masa de personas alejadas, increyentes o indiferentes. Es cierto que se están haciendo intentos en este sentido con muy buen resultado. Esta preocupación en la práctica se reduce a enganchar al que llega por motivos ocasionales casi siempre en torno a la demanda sociológica de sacramentos, sacramentales y religiosidad popular. Y aún así no acabamos de acertar en el talante de acogida, de valoración, de cuanto positivo podríamos suponer que contienen sus demandas, de establecer desde nosotros una pedagogía progresiva que lleve gradualmente a su inserción eclesial en un proceso de redescubrimiento del misterio de Dios en su vida y de respuesta a su iniciativa de salvación. Los mismos movimientos apostólicos y especializados se reducen a pequeños núcleos de escasa incidencia en los ambientes o en las organizaciones de la sociedad. Prácticamente son inexistentes, a excepción del Junior, que está en 6 parroquias, la OAC en 3, y algún grupo de HOP, HEC y HAT. Valoramos su aporte testimonial, pero algo pasa que apenas crecen. Así pues, nuestra convocatoria es deficiente, tímida. Quizás puede dominar el miedo ante las tareas que se pueden venir encima. Quizás se tiene la impresión de cierta incapacidad para priorizar, quizás no se cuenta con agentes preparados para testimoniar, acompañar, impulsar la buena noticia. La dificultad de encontrar estos agentes y el proceso largo que exige su puesta a punto tal vez sea una de las causas más importantes del fracaso de nuestra tímida fuerza misionera. Es fundamental de cara a una Iglesia misionera que toda la comunidad cristiana tome conciencia de su misión, y por tanto todas las acciones y estructuras pastorales estén en función de este objetivo, teniendo en cuenta que es necesario apuntar con todo lo que hacemos hacia la creación de verdaderas comunidades que estén al servicio de la evangelización como servidoras de la Iglesia y del mundo, en clara referencia a Jesús y al Evangelio. En la Vicaría de Las Palmas hay 3.569 laicos
que tienen asumidas tareas parroquiales de forma activa y responsable, de los cuales la mayoría trabajan en catequesis, 1.056 en total, 600 de los cuales son padres catequistas, 394 en liturgia y 379 en cáritas parroquiales, el resto en otras tareas pastorales. Acción catequética. El largo esfuerzo de renovación catequética ha ido dando frutos. Prácticamente el proyecto diocesano está asumido a nivel teórico. Crece el interés por ponerlo en práctica a todos los niveles. Se buscan instrumentos válidos, materiales, personas, experiencias, para responder adecuadamente a sus objetivos. Se ha ido asumiendo mayoritariamente la catequesis del Padre Nuestro y Jesús es el Señor. No obstante, aún no hay unanimidad en todas las parroquias con respecto al tiempo y material. A la catequesis del Padre Nuestro asisten 4.396 niños y a la de Jesús es el Señor 6.385. Hay que valorar que como consecuencia de esta catequesis van surgiendo de entre los mismos padres algunos grupos de adultos que descubren la necesidad de profundizar en la fe, si bien la catequesis en muchísimos casos está finalizada la primera comunión. Prueba de ello es que la catequesis de infancia, hasta los 10 o 12 años, no tiene continuidad y desciende a 1.814 niños. El puente entre la catequesis de infancia y pastoral sería, entre otros, el Junior, pero no está implantado sino en poquísimas parroquias. Con relación a los preadolescentes, participan en catequesis 1.129 con distintos métodos y materiales y un total de 154 animadores en 124 grupos. El trabajo del Secretariado Diocesano de Juventud puede considerarse muy logrado, muy realista, muy integrador de la realidad juvenil de la diócesis. Tiene un proyecto, un material, un equipo. Irlo asumiendo progresivamente es tarea de todos. Es importante darlo a conocer, recordar convocatorias de cursillos, acompañar incansablemente a los grupos, crear equipos de zona, coordinar a los grupos de confirmación, conectar con los proyectos de colegios religiosos, promoverlos en los institutos, universidad. Es mucho campo para un equipo reducido. Todo esto merece una prioridad pastoral de primera magnitud. La pastoral de juventud existe en la mayoría de las parroquias, en 33 en concreto lo dicen de forma afirmativa. Cuentan con un total de 303 animadores. En gran medida está orientada a la confirmación con 1.830 jóvenes, mientras que hay otros grupos con 980 que lo viven más como un proceso donde acontece la confirmación. Existe un total de 123 catequistas para atender a 170 grupos. La catequesis de confirmación, valorando todos los aspectos positivos que tiene, sigue planteando interrogantes en cuanto a la continuidad e inserción de los jóvenes en la comunidad cristiana. Es una cuestión pendiente. Con respecto a los adultos, no se cuenta con catequistas de adultos capaces de acompañar por sí mismos los procesos. Solo donde se cuente con algún párroco experto se garantiza cierta estabilidad. Se puede considerar excepcional algunas parroquias que cuentan con apoyo permanente de catecumenados o movimientos supradiocesanos. Populares, carismáticos, neocatecumenales, ATSIS, colectivo cristiano, movimiento cultural cristiano. Sus estructuras y animadores permanentes y a veces liberados prueban que solo de esa forma se conseguirá completar el abanico de alternativas variadas según los necesarios estilos diferentes. La coordinación y mutuo enriquecimiento de las experiencias diversas es muy pobre. En general, los párrocos no pueden cargar, de hecho, con el proceso de adultos, ya que ni a nivel teórico se tienen las cosas claras, ni a nivel práctico es posible la dedicación que supone. Los acuerdos diocesanos de convocatoria implican, de convocatoria amplia a través de una misión general apenas se ha iniciado, solo se ha realizado en 5 parroquias de la ciudad. En la vicaría existe catequesis de adultos en la línea catecumenal en 25 parroquias con 205 catequistas y 2.148 adultos distribuidos en 141 grupos o comunidades que utilizan diferentes métodos. Los más numerosos son el Camino de Emaús en 6 parroquias con 145 adultos y los neocatecumenales también en 6 parroquias con 499 adultos. Existen además catequesis de adultos que no se hacen en la línea catecumenal en 10 parroquias con 1.102 adultos, 62 catequistas y 95 grupos. Conviene resaltar que las catequesis especializadas son más bien pobres. Solo existe la catequesis para la tercera edad en 3 parroquias
y para deficientes en 4. Las catequesis ocasionales se dan en 34 parroquias. Sí está asegurada, pero de manera insuficiente, la catequesis prebautismal en 34 parroquias en la que colaboran 51 laicos. De igual manera, la catequesis prematrimonial en 42 parroquias, pero igualmente insuficiente y mediatizada por el matrimonio. Acción litúrgica. El servicio del secretariado diocesano, sobre todo en los tiempos fuertes, ha logrado un mayor cuidado en las celebraciones, especialmente la Eucaristía. Se ha hecho notar la participación de los laicos. Bajo la orientación del director del secretariado de Arte Sacro, se va logrando la actualización de los lugares de celebración en muchas parroquias, aunque persisten las lamentables excepciones de algunas que lo organizan a su aire, que no siempre es el que inspira a la Iglesia. Sigue pendiente la coordinación en la ciudad de horarios de culto y la reducción de los mismos en centro-ciudad en orden a mejorar el estilo de participación con verdaderas asambleas. La inercia de algunos celebrantes y la interpretación muy particular de la normativa litúrgica rompe a veces la eclesialidad del culto, que en esas circunstancias es tratado como de propiedad privada. En la vicaría se celebran en total, entre los sábados y festivos, 224 eucaristías y asisten 42.020 fieles, aproximadamente un 13%. Hay un equipo responsable de la liturgia en 30 parroquias y se tiene un plan de formación en muchísimas. Los seglares participan en el servicio de lectores, monitores, cantores, etc. En el curso pasado se han celebrado 2.767 bautizos, 1.208 bodas, 516 entierros y 1.650 funerales. La celebración del sacramento de la penitencia ha quedado situada más bien en los tiempos fuertes en 38 parroquias. No se ha cuidado demasiado de hacer otras ofertas a los fieles. Acción caritativo social. La atención a los pobres ha mejorado en extensión y profundidad. El esfuerzo por la promoción, el desarrollo de los grupos parroquiales, la coordinación arciprestal y por zonas han sido pasos muy notables. El nivel de la reivindicación de la administración pública y sana colaboración va siendo muy efectivo. Ciertos centros sociales, como el Centro Interparroquial de Centro Ciudad y San José, la Isleta, marcan una línea de gran significación que merece ampliarse a otras zonas. El aspecto de denuncia sigue siendo muy genérico, con pocos datos y poca fuerza. Tal vez el proyectado Secretariado Social podría llenar esta laguna. Urge planificar algún signo para el problema del SIDA y facilitar el acceso al proyecto Hombre. Actualmente Cáritas está constituida en 49 parroquias y colabora en 446 seglares laicos y se va logrando una cierta coordinación. Esta coordinación con el equipo arciprestal en 41 parroquias, con el de vicaría en 23 y con el diocesano en 36. Se realiza la colecta mensual en favor de los más necesitados en 46 parroquias y la hoja de solidaridad, que se distribuye en 39 parroquias con 2.960 ejemplares, va creando una cierta conciencia. El presupuesto anual de las cáritas parroquiales es de 39.663.093 pesetas. Los ingresos de las parroquias son de 184.846.622 pesetas. Con respecto a la pastoral especializada, apuntar que existe, como ya indiqué antes, la OAC en tres parroquias, no hay nada de cara al mundo de los profesionales. Además, en otro capítulo, la adoración nocturna está en 4 parroquias, cursillos de cristiandad y movimiento de los focolares en algunas parroquias, la conferencia de San Vicente Paúl en una parroquia, la Legión de María en 3 parroquias, la Virgen en familia en una parroquia, atención a alcohólicos en 3 parroquias, atención a drogadictos en 3 parroquias, atención a presos o reclusos en 2 parroquias y atención a los ancianos en 11 parroquias. Los consejos pastorales están constituidos en 37 parroquias, el resto está en proceso de constitución. El número de laicos que están integrados en dichos consejos son 337. Muchos de estos consejos funcionan habitualmente como un ejercicio de corresponsabilidad. Otros son más bien formales y vacíos de contenido y en algunos casos prácticamente tienen poca vida. Existe la Comisión de Asuntos Económicos en 37 parroquias y participan en ella 199 laicos. Hay religiosos en 16 parroquias y colaboran en 12, un total de 39. Igualmente hay religiosas en 18 parroquias y colaboran en 25.
Durante este año, los objetivos de la Vicaría de Las Palmas se han concretado, por lo menos como preocupación, en la formación de los agentes de pastoral en orden a su incorporación efectiva en la misión de la Iglesia y la formación de adultos. Es importante que los laicos vayan asumiendo ministerios que sean, a su vez, reconocidos por la Iglesia diocesana. Atención a los jóvenes, dado que es un sector mayoritario y que al mismo tiempo se dan bastantes dificultades para conectar con el mundo juvenil. La atención preferente a la dimensión caritativo-social, ya que en muchísimos sectores, especialmente polígonos y barrios, debe ser prioritaria. Asegurar el nivel de coordinación y corresponsabilidad en las distintas acciones pastorales. Propiciar la creación de espacios comunitarios que posibilite el conocimiento, comunicación y enriquecimiento de los distintos grupos y ministerios. Es importante pasar de una pastoral territorial, pensando en la vicaría de la ciudad, a una pastoral de ambientes y de sectores que está casi por estrenar. Es igualmente importante la capacitación de los agentes de pastoral para una pastoral urbana. Se sigue funcionando en la ciudad con criterios pastorales más propios del mundo rural. Es urgente elaborar un proyecto pastoral para la ciudad, teniendo en cuenta la diversidad de situaciones que se dan en la misma. Por una parte, la problemática de centro-ciudad, los polígonos, los barrios antiguos, las nuevas barriadas, que demandan una pastoral adecuada a cada situación. Esto requiere afrontarlo desde un planteamiento de la redistribución del clero, intentando asegurar la rentabilidad pastoral, si tenemos en cuenta que los sacerdotes de la Vicaría de Las Palmas son, en gran medida, los sacerdotes mayores. Finalmente, creo que es fundamental que en este proyecto de renovación pastoral se piense en equipos pastorales de trabajo y que además los laicos tengan un papel igualmente importante y decisivo. Vamos a dar paso ahora a la intervención del representante de la Vicaría del Centro Norte, Santiago Rodríguez. Bien, la realidad social de la Vicaría Centro Norte es una realidad bastante compleja, como todos pudimos observar en la exposición de ayer. Y no menos compleja es la realidad eclesial. La Vicaría Centro Norte tiene 4 arciprestazgos: Centro Isla, Teror, Arucas y Gálata. Hacemos mención especial para Valle Seco, que ayer no se le nombró. Pero bien. Tiene 41 parroquias y 38 sacerdotes con cargo pastoral. Presentar una panorámica global de la vicaría no es fácil. Hay que combinar zona urbana y zona rural. Una zona rural presente en los 4 arciprestazgos y muy dispersa por cumbres y medianías. Los datos que vamos a utilizar de este ver la realidad eclesial de la vicaría están tomados básicamente de la evaluación del curso 90-91 y de la aportación de los 4 arciprestes. Este ver forzosamente será incompleto y aproximativo. Solo pretende motivar el trabajo posterior de juzgar y actuar en su momento. Un primer dato a tener en cuenta desde el principio es el de la dispersión de la gente en pequeños caseríos. Este dato condiciona toda la pastoral rural, que en la mayoría de los casos funciona bajo mínimos, es decir, culto y preparación para recibir los sacramentos. Prima en esta pastoral rural lo cultural y litúrgico sobre la formación y la militancia. La presencia misionera de la Iglesia en organismos e instituciones como pueden ser ayuntamientos, sindicatos, cooperativas, asociaciones de vecinos, consejos escolares, APAs, etc., es más bien escasa y testimonial. La pastoral especializada casi no existe. Ahora está comenzando a dar algunos pasos. En toda la vicaría solo existen 120 niños en Junior, Boy Scout y otros movimientos infantiles. A nivel juvenil no existe ni la JOC ni la GEC. En otros movimientos y con una militancia más o menos comprometida hay 207 jóvenes con 35 animadores.
En adultos no existe la OAR ni el movimiento rural. Tampoco hay seglares comprometidos de tal iglesia en el mundo de los alcohólicos, drogadictos y pastoral penitenciaria, siendo Arucas y Galdar las dos ciudades que proporcionalmente cuentan con mayor índice de recursos. En otros movimientos de adultos que van desde grupos de matrimonios, adoración nocturna, pastoral de enfermos, hasta el movimiento cultural cristiano, hay 300 seglares en una militancia más o menos comprometida. En la vicaría prima la pastoral de sacramentos. A la preparación de los mismos se dedica el mayor contingente de personas y de tiempo. Como datos comparativos tenemos que, mientras se dedican a catequesis 1.615 personas, en liturgia bajan a 222 y en cáritas a 197 personas. La catequesis de infancia se imparte en todas las parroquias, en tres o cuatro cursos, según las posibilidades de cada parroquia. Participan en esta catequesis 4.758 niños con unos 500 catequistas. En la segunda etapa de la catequesis de infancia, niños entre 11 y 12 años y que acaban de hacer su primera comunión, la asistencia a la catequesis desciende considerablemente. Los 4.758 niños de la primera etapa se han quedado en 1.393, algo más de una cuarta parte. Los preadolescentes entre los 12 y 14 años apenas se acercan a la catequesis o a algún otro tipo de formación cristiana. Los 1.393 de la etapa anterior se han quedado en 817. En esta edad no se ha logrado captar el interés de los chicos, ni hay animadores con la suficiente preparación para atenderles adecuadamente. No podemos pasar por alto el comportamiento de los padres, o mejor de las madres, porque en catequesis la casi totalidad de los niños son huérfanos de padres. En general, las madres asisten sin mucho afán de formación personal, más bien asisten porque su hijo va a hacer su primera comunión y los curas se ponen pesados si no asisten. A los encuentros quincenales o mensuales en la mayoría de las parroquias asisten el 50% de las madres. En unas parroquias se les presenta el tema de evangelización, en otras catequesis y en otras se les orienta para que ayuden a sus hijos en la catequesis. Se preocupan mucho de celebrar la primera comunión de los niños por todo lo alto, regalos, comilonas y trajes pomposos. En la mayoría de las parroquias la primera comunión es un tormento, que todos desean que pase pronto salvando un mínimo de dignidad y respeto. La pastoral de jóvenes existe en 37 parroquias y la convocatoria tiene respuesta si se oferta la confirmación como objetivo. 2.602 jóvenes, de los que 2.051 están en edades comprendidas entre los 14 y 17 años, asisten regularmente a la catequesis. Entre los 18 y 25 la asistencia es mucho menor y esta catequesis se imparte en dos o tres cursos generalmente. Una vez celebrada la confirmación, que es para lo que viene la mayoría, los que continúan en tareas eclesiales son un pequeño resto. Y este resto, casi en su totalidad, conecta con pastoral juvenil. Asisten a la asamblea de verano y trabajan en proyectos personales y de grupos programados para cada curso. Entre los 18 y 25 años son muy pocos los jóvenes militantes. En 17 parroquias se está promoviendo la catequesis de adultos, con un total de 647 adultos. De estos, 499 siguen el camino neocatecumenal en 5 parroquias de la vicaría. La vicaría, que asume los programas pastorales de la diócesis, tiene como objetivo prioritario la formación de los agentes de pastoral y de los adultos en general. Sin embargo, no pasa de ser una bonita teoría en la generalidad de los casos. No hay centros de formación a nivel de vicaría y casi nada a nivel de arciprestazgo. La formación que reciben los agentes de pastoral se les da en la parroquia y los privilegiados, 13 en total, van al centro de estudios para hacer algún curso. El resto de los seglares reciben la formación que se les da en las parroquias, que es bastante pobre. La formación de adultos sigue siendo la gran asignatura pendiente. La distancia. Cáritas está constituida en 27 parroquias y se observa una mayor sensibilidad por el hermano necesitado.
aunque queda mucho camino que andar para convertirnos de veras al pobre y menesteroso. Como muestra el siguiente detalle, mientras en construcciones y reparaciones se presupuestan en la vicaría 60 millones, para Caritas se presupuestan 16 millones y medio. Y hablando de millones, decimos que la vicaría es dispar en cuanto a la economía. Hay bastante diferencia entre parroquias y parroquias. 97 seglares llevan la economía de las 35 parroquias que ya tienen establecida la Comisión de Asuntos Económicos. Esta vicaría tiene poco dinero que administrar, solo 120 millones, desglosados en tres grandes capítulos, 10 millones para el Fondo Común de Cesar, pero aquí se nota la mano generosa y providente de la Virgen del Pino. Millones en colectas extraordinarias y 70 para el sostenimiento de las parroquias. Este ver somero y limitado de nuestra realidad eclesial en su parte de carencias y contrastes quedaría muy sombrío si no constatáramos lo positivo que paso a paso surge y se va consolidando en todas las parroquias de la vicaría. Es verdad que de los 38 sacerdotes con cargo pastoral, solo 8 tienen menos de 50 años. Somos carrozas maltrechas y con algunos achaques a cuenta. Pero es muy positivo ver la ilusión y los deseos de llegar a las personas y cómo se nota un esfuerzo constante por trabajar en clave misionera a nivel de niños, jóvenes y mayores. Este esfuerzo es un valor. Y junto a los sacerdotes, las 50 religiosas y religiosos, en una tarea callada, pero eficaz dentro y fuera de sus residencias. Es una esperanza el observar cómo los seglares van siendo corresponsables dentro de las parroquias de una forma paulatina, a cuenta gota si se quiere, pero tenemos esperanza fundada de que las gotas lleguen a colmar el vaso. Se están dando los primeros pasos para coordinar la pastoral juvenil a nivel de vicaría. 4 sacerdotes animan esta pastoral, 1 por cada arciprestazgo, y ya se han tenido algunas reuniones con el vicario territorial y el delegado de pastoral juvenil. Tenemos claro los sacerdotes y laicos que los jóvenes han de ser evangelizados por los mismos jóvenes y para ello hay que ofertarles medios adecuados. En los consejos pastorales de los distintos arciprestazgos, al igual que en el consejo de vicaría, están presentes los seglares en número considerable que dejan oír su voz. Las cartas parroquiales se coordinan desde los arciprestazgos y se va dando la comunión cristiana no solo de ideas y proyectos, sino también de dineros, cosa no siempre fácil. Se intenta la promoción y formación de las personas que de entrada solo vienen por alimentos o por dinero. Se está en contacto con Caritas Diocesana. El servicio de acogida con días y horarios fijos se va imponiendo en algunas cáritas parroquiales, lo mismo que la formación de los agentes o miembros de cáritas. Las celebraciones de la Eucaristía y demás sacramentos están siendo más cuidadas y con una participación más consciente. Se observa un esfuerzo serio por partir de la religiosidad popular y las devociones para evangelizar. Y aunque la mayoría de la gente siga aferrada a objetos, imágenes y costumbres ancestrales, mezclando la fe con la religiosidad y hasta con la superstición, lo cierto es que se ha abierto una brecha en este campo. En la parroquia se va descubriendo la necesidad de la oración comunitaria, una oración en la que participan jóvenes y mayores, pequeños grupos de jóvenes que cada 15 días se encuentran solo para orar, y en algunas parroquias se reúnen una vez al mes a orar comunitariamente y van dándole a este tipo de oración la oración de la comunidad. Las convivencias juveniles se hacen con relativa frecuencia y las vigilias parroquiales e interparroquiales son muy frecuentes, sobre todo en los tiempos fuertes. La celebración comunitaria de la penitencia es también una realidad en todos los arciprestazgos de la vicaría. En la pastoral especializada y de movimiento están surgiendo pequeños grupos de matrimonios para profundizar en su problemática matrimonial y familiar.
son también un signo de esperanza las 11 personas que están iniciando un trabajo de cercanía al mundo de los enfermos y las 16 que acaban de tener sus primeros contactos con los ancianos. Cada día se va cuidando más la acogida a los que necesitan algún servicio y se nota un talante más abierto en los agentes de pastoral. En resumen, se pide a gritos un plan de formación cristiana a todos los niveles y una formación sistemática y permanente. Hay que crear cauces adecuados para que esta formación llegue a todos. La evangelización y la catequesis de adultos y de padres en concreto es imprescindible e inaplazable por más tiempo. La familia y la vida familiar hacen agua por muchas partes. Los jóvenes son tarea pendiente de la Iglesia diocesana y en concreto de nuestra vicaría. Ellos son la gran esperanza de la Iglesia y de la sociedad. Hemos pasado por alto, pero no por ello menos importantes, muchas de nuestras realidades en la vicaría. Esperamos que con las reflexiones de las distintas comisiones iniciemos esta andadura eclesial del sínodo con la ilusión a tope y la esperanza en alto. Que el Señor y María nuestra Madre nos ayude a ser concretos, prácticos y decididos a la hora de trabajar. Gracias.